gure eta lagunek bizi duten egoera ez da inundik inora aldatu. Orain gure txarta da. Euren eskubideak errespetatuak izateko izaera espetxeko zuzendariari helarazi ahal diogu. Kutuna, elbidea eta farsa etxerateko web horrian aurkitzen dira. www.geral.info Berriro, kutuna, elbidea eta farsa etxerateko web horrian aurkitzen dira. Como decía hoy, atentos, empezamos con una propuesta. Envía una carta al director de la cárcel de Sevilla 2 para que la situación de nuestros familiares y amigos cambie. La situación de nuestros familiares y amigos presos en la cárcel de Sevilla 2 no ha cambiado. Ahora nos toca a nosotros. Debemos exigir al director de la prisión que sus derechos sean respetados y para ello tenemos que hacerle llegar una carta con nuestras peticiones. La carta tipo, dirección y fax se encuentra en la página web de Encerad, www.encerad.info. El ministro de Interior español, Fernández Díaz, ha dicho que el PP no modificará su política carcelaria. Ha reiterado sus planes de introducir nuevas restricciones para los presos que abandonen la cárcel como el veto a la percepción del paro y ha vuelto a exprimir el fantasma de la ilegalización, pese a que ha reconocido que no sería avalado por los tribunales. Este gobierno no ha negociado y no negociará, ha insistido, remarcando que mantendrá su política carcelaria basada en la dispersión hasta el momento de la disolución de ETA y que los presos se desvinculen formal y sinceramente. También ha rechazado que su gabinete o los jueces tuviesen responsabilidad de las descarcelaciones y ha vuelto a defender el alargamiento artificial de las penas, alegando que España es un Estado de Derecho. Finalmente, ha remarcado que las órdenes de libertad hubiesen llegado hace año y medio, si el gobierno español no hubiese recogido. Y hacer el carácter de la ciudad de la de hoy, busca el preso, el estadio, el refugiado y la deporta de su acto, espera, favor. Gracias.